Si no quieres que esto te pase, hoy te vamos a enseñar técnicas para evitar que se te rompa un collar. Lo primero que vamos a hacer es asegurarnos que tenemos las terminaciones correctas, comenzando por el crimp cover, la herradura o protector de hilo, el crimp, y dependiendo al tipo de collar que vamos a hacer, podemos utilizar también la almeja. Vamos a hacer una demostración para montarle las terminaciones a este collar que tenemos aquí, y él es de piedras ágatas, que son bastante grandes y tienen bastante peso. Y para eso vamos a utilizar el hilo número 18 para asegurarnos que aguante todo el peso de este collar. Una técnica que podemos utilizar para asegurarnos que nuestra terminación quede bien reforzada: lo que podemos hacer es eliminar tres piezas del final de nuestro collar y vamos a poner un crimp. Ahora vamos a volver a ensartar esas tres piezas y ahora vamos a continuar con nuestra terminación como normalmente lo hacemos. Ponemos el crimp, la herradura, y vamos a seguir bajando la terminación hasta que llegue lo más cerca de la piedra. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a pasar el hilo nuevamente por las tres piedras y por el crimp. Ajustamos todos y nos va a quedar de esta forma: el hilo hacia abajo, y tenemos dos crimp para ajustar. Una vez tenemos todo bien ajustado, pues ahora con nuestra pinza plana vamos a apretar ambos crimp. Aquí podemos cortar el hilo que sobra. Ahora vamos a poner el crimp cover. Con este tipo de terminación nos aseguramos que nuestro collar no se nos rompa y, como pueden ver, queda bastante fijo. Otra técnica que podemos hacer cuando utilizamos la almejita es hacerle un doble nudo. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner la almeja, le vamos a hacer un nudito al hilo, corremos la almeja para que el nudito quede dentro de la almeja, y ahora vamos a poner el crimp. Aplastamos el crimp. Ahora vamos a hacer otro nudo que nos quede encima del crimp. Ahora vamos a cortar el hilo que sobra y entonces podemos cerrar la almeja. Ahora podemos poner el cierre. Algunas veces queremos hacer collares que sean más económicos y no queremos invertir tanto en la terminación. Ahora les voy a enseñar una técnica que podemos utilizar sin utilizar la mayoría de las partes que utilizamos en una terminación. Lo primero que vamos a hacer es montar el cierre
en la argolla doble. Ahora vamos a poner el cream. Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner el hilo dentro de la argolla y vamos a darle una vueltita. Vamos a pasar otra vez por la argolla y hacia abajo por el crimp. Ahora vamos a aplastar el crimp. Al otro lado utilizamos la misma técnica para cerrar el collar. Dale. Dale. Te pegaste mucho.